Otra vez el Mallito de las Letras en su edición virtual 2021 nos vuelve a reunir para leer junto a nuestros lectorcitos distintos capítulos que están en la saga de libros del Duende Amigo, libro que trata de recopilar los mejores relatos, leyendas, narraciones ancestrales del norte argentino. Volvemos a la escuela Estanislao Ceballos, esta vez otro grupo de alumnos que van a encarar uno de los relatos más tradicionales de la Argentina, la leyenda de Cacuy, un pájaro misterioso que tiene una forma muy especial de cantar. Lo hace como emitiendo un lamento, el lamento que viene de una pelea entre hermanos que sirvió de argumento para hacer esta leyenda que se cuenta hace muchísimos años y los gauchos han ido conservando hasta nuestros días. Ustedes ya saben cómo es la temática del taller. El autor puede leer junto a sus lectores. Nos hemos dividido en diferentes párrafos este cuento para que entre todos hagamos un video final completando y leyendo toda la leyenda. Voy a comenzar yo y luego siguen los pequeños de la escuela. La leyenda del Cacuy. En otras épocas, en un monte de Leales, en Tucumán, había dos hermanos, un varón y una mujer. Eran huérfanos y vivían solos en un ranchito muy humilde. Para sobrevivir, dependían de algunas cabras y de lo que cultivaban en un descampado. La chica era la mayor y se llamaba Sayén, y el menor era Cacuy. Cacuy era muy tierno y cariñoso. Amaba infinitamente a su hermana. Siempre trataba de complacerla. Buscaba en el monte sus frutas favoritas. Le regalaba flores y la colmaba de atención. En cambio, Sayén era una joven muy tosca y antipática. Estaba todo el tiempo maltratando a su hermano. Se fastidiaba con cualquier cosa. Cacuy no entendía esas actitudes. Pensaba que todavía no había hecho lo suficiente para ganarse el corazón de su hermano, por lo que no paraba de trabajar y atenderlo, con la ilusión de conseguir su cariño. Una mañana salió temprano a regar la verdura de la huerta. Después llevó a la cabra a pasar. Mientras caminaba junto a los animales, descubrió un extraordinario árbol de limones. Esta era la fruta preferida de su hermana y no dudó en treparse a la planta para separarle los más ricos, maduros y jugosos. Los puso en su morral y fue corriendo hacia el rancho. Cuando llegó, Cacuy le mostró orgulloso su regalo. La hermana, sin dar las gracias y con cara de fastidio, le quitó la bolsa y se hizo una limonada. Mientras tanto, Cacuy levantó la tapa de la olla para servirse un plato de guiso. Pero Sayén se levantó y le dio un chilo en la mano. «Ese guiso es mío», le dijo gritando. «Si quieres comer, prepárate tu comida». «Pero tengo hambre», se lamentó. «Cacuy, convídame un poco». «No», expresó Sayén con fastidio. «Vos te vas todas las mañanas a jugar y encima pretendés que yo me quede aquí sola haciéndote la comida». «Pero no, hermanita», dijo Cacuy, casi llorando. «Todas las mañanas estoy trabajando en la huerta, cuidando a las cabras para que tengamos alimento. Por lo menos dame un vaso de limonada». «No te doy nada, ahora son mis limones. No me molestes, infeliz», sentenció la hermana y salió del rancho enojada. Cacuy no entendía por qué era tan duro con él. Para que ella no se enojara nuevamente, además de cuidar la huerta y las cabras, el chico comenzó a ocuparse de la cocina, la limpieza y el mantenimiento del rancho. Mientras tanto, ella gastaba su tiempo sentada en una pradera mirando las mariposas y los pájaros. Pasaban los días, los meses y los años, y el joven insistía con sus mimos y atención para que
Saya lo quisiera, pero era inútil, siempre recibía el mismo desprecio. En una oportunidad, Kakuy encontró el árbol con los limones más grandes y carnosos de Tucumán. No dudó ni un momento en cortar algunos para Sayen, pero cuando estaba llegando a las ramas más altas, se clavó una astilla en la mano. Con mucho dolor se bajó del árbol y salió corriendo al rancho. Cuando llegó su hermana, lo recibió preocupada y preparó agua con azúcar para curarle la herida. Kakuy estaba sorprendido y maravillado por su dulce actitud y le extendió con confianza el brazo para que lo sanara. Sayen le tomó la mano, pero lejos de ayudarlo, la muy maldita le clavó con fuerza una uña en el lastimado y pateó la mesa, tirando al piso el agua y el azúcar. Inmediatamente soltó una carcajada burlona y empujó a su hermanito para que cayera de la silla. Kakuy quedó destruido por esa actitud y se fue llorando a pedir ayuda a los viejitos de un rancho vecino. Por suerte lo curaron y ya no quiso volver a su casa. No entendía la razón de tanta maldad. Caminó por el monte durante horas y su corazón se fue llenando de odio. Lo único que quería era venganza. Después de mucho pensar, volvió a su rancho. Entró muy tranquilo y llamó a Sayen dulcemente. Sabiendo que ella era muy golosa, le contó que había encontrado un panal de abeja enorme, con una miel exquisita. Su hermana se renumió con la noticia y le pidió a Kakuy que la llevara hasta ese panal para extraer el dulce caramelo de la naturaleza. Salieron al monte y llegaron hasta el árbol. El muchacho la invitó a subir y le puso un poncho en la cabeza para evitar las picaduras de las abejas. Subí vos primero y sacá la miel. Con cuidado, dijo Kakuy. Yo voy por detrás cuidando que no te caigas. Fíjate bien, mocoso, respondió Sayen con el fastidio de siempre. En un rato alcanzame la vasija para poner miel. Cuando llegaron del panel, Kakuy comenzó a bajar disimuladamente. Mientras lo hacía, iba cortando todas las ramas para que Sayen no tuviera donde pisar y quedara prisionera. Pásame el recipiente, Kakuy. Ya tengo la miel, dijo Sayen. Dale, ¿por qué te demoras tanto? Al sentir que nadie le contestaba, la joven se sacó el poncho de la cabeza y descubrió que Kakuy no estaba. Miró para todas partes y no lo encontró. Y cuando quiso bajar, no tenía ninguna rama para apoyar su pie. Estaba atrapada y no había solución. Sayen se asustó y comenzó a gritar desesperada. ¡Kakuy! 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 Con las horas, Sayen se dio cuenta de que era una venganza de su hermano por tantos años de desprecio. Estaba arrepentida, sola y con mucho miedo. Lo único que quería era pedirle perdón a Kakuy y saltó enceguecida desde las alturas. Mientras caía, fue rodeada por una luz. Sus brazos se convirtieron en alas y su cuerpo se llenó de luz. Nunca llegó al suelo porque pudo volar. Se transformó milagrosamente en un extraño pájaro y planeó por el monte gritando: ¡Kakuy! 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 Desde ese día, Sayen surca los cielos buscando a su hermana, mientras canta pronunciando su nombre con un lamento desgarrador. Y así nació el Kakuy. Hoy es un ave que vuela de colmena en colmena por todo el norte argentino. Su canto tiene el sonido de una lastimosa voz humana que resuena en el silencio de la noche, como suplicando un perdón o una disculpa que nunca llega. Y así leímos, junto a los niños de la escuela Estanislao Ceballos,
es de Carancho Pozo, en Leales, esta historia, la leyenda del cacuy. Ellos estuvieron organizando durante muchos días un taller, este taller, más otras actividades tendientes a fomentar el hábito de la lectura entre todos los alumnitos de ese establecimiento. Por eso los felicitamos por esta labor a los docentes. Gracias por habernos permitido también ser parte de ese entusiasmo por la lectura, porque nosotros tenemos una consigna: leer, leer con entonación, con fuerza, con ganas, para comprender, que es el gran drama de esta época. Dicen que los chicos no entienden, pero si entonan y se concentran, seguramente lo van a lograr. Gracias al Mallito de las Letras, una vez más, hasta aquí llegamos con este relato, pero estamos dispuestos, dispuestos totalmente, para seguir recorriendo juntos esa delgada línea que divide la realidad de la fantasía. Hasta la próxima. ¡Es hora de divertirnos! ¡Es hora de travesuras! ¡Hasta pronto, amiguitos!